Sur, que me hayan otra vez confiado este curso, que para mí es un auténtico placer. Y agradezco sobre todo a los fieles que vinieron el año pasado y este año vuelven. Espero no repetirme demasiado. Bueno, este año vamos a, a ver eh, sobre todo temas de historia de la Iglesia, pero eh, siempre en relación con el mundo contemporáneo. Es decir, no vamos a hacer una historia de la Iglesia eh, tradicional, sino cómo han ido reaccionando fundamentalmente los romanos pontífices ante las corrientes culturales de la modernidad y en particular del siglo XX. Hoy vamos a hablar un poquito del siglo XIX, pero nos interesa sobre todo, por lo menos a mí me interesa sobre todo el siglo XX para entender el mundo en el que estamos metidos. Eh, y voy a seguir este libro, no es, que haya, no es que haga propaganda, sino simplemente explico lo que voy a seguir, que se llama De Benedicto XV a Benedicto XVI. ¿Mm? Ayudaba el, el nombre de los pontífices para que quedara un título redondo, pero me parece que es todo un periodo que son casi 100 años. El Papa Benedicto XV es el Papa de la Primera Guerra Mundial. Y podemos decir que la cultura de la modernidad, o mejor dicho, la crisis de la cultura actual, la toma de conciencia de la crisis de la cultura actual, comienza con la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Benedicto XV es un Papa muy importante, aunque un poco desconocido. Hay una de las geografías de Benedicto XV se llama Benedicto XV, el Papa desconocido, porque eh, se le conoce menos que a pío xii o a pablo vi o a pío IX o león xiii. voy a explicar un poquito eh, cómo va a ser la estructura del curso. hoy vamos a ver, eh, vamos a recordar para quienes hayan estado en el, el año pasado algunas ideas de cristianismo y modernidad para poder insertar la visión de los papas, de la cultura contemporánea, la primera parte será quizá un poquito teórica, eh, después ya bajaremos a hechos concretos, pero hay que explicar qué es el clericalismo, el laicismo, la secularización, etc. Y daremos un vistazo al magisterio de la Iglesia en el siglo XIX. El siglo XIX, que es sobre todo el siglo del pontificado más largo de la historia, después del de San Pedro, que es de Pío IX el beato Pío IX, ha sido beatificado por Juan Pablo II, eh, que hay que saber entender, porque si uno lee directamente los documentos de Pío IX sin ponerlo en su contexto, uno puede decir, a lo mejor yo soy un hereje, porque aquí está condenando toda una serie de cosas que a mí me parecen muy buenas, como la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. Hay que ver por qué pone esas condenas, en qué sentido hay que interpretarlas y cómo se ve la continuidad con lo que después será el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, etc. Bien, después y hoy mismo veremos el pontificado de Benedicto XV, que va de 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, hasta 1922. Eh, si no se aburrieron mucho hoy, volverán el mes que viene y hablaremos sobre un pontificado fundamental, eh, que es el pontificado de Pío XI que es de 1922 a 1939. Eso significa el periodo entre las dos guerras mundiales, cuando surge, por ejemplo, el nazismo en Alemania, cuando eh, triunfa ya definitivamente, definitivamente entre comillas, en la Revolución Rusa y por lo tanto hay un enfrentamiento fuerte eh, con el comunismo. Es la época de la Segunda República Española y la Guerra Civil Española. Eh, y todos los problemas que eso trae para la Iglesia de la Revolución Mexicana donde hay decenas de miles eh, de muertos es la época de la crisis eh, económica mundial en 1929 cuando se viene abajo la bolsa de New York es decir el pobre pion se tuvo que enfrentarse con un mundo tremendamente en crisis y tiene toda una estrategia para resolver la crisis mundial y para posicionar a la Iglesia dentro de este mundo tan cambiante. Si les gustó Pío XI, pueden volver para. <laughs> a estar seguro que va a venir más gente, porque es un tema muy polémico, que es el pontificado de Pío XII, eh, que la conferencia creo que se llama El Papa de Hitler, entre eh, con interrogantes. Evidentemente no es, es el Papa de Hitler porque coinciden eh, cronológicamente pero veremos eh, toda esta polémica que se ha desatado desde hace ya unas décadas eh, y que creo que es muy importante clarificar sobre todo para quienes amamos a la Iglesia y al Pontificado y a quienes simplemente buscan la verdad porque es uno de las grandes eh, manipulaciones que se ha hecho por parte de unas personas interesadas y que han cambiado la opinión pública pero Pio XII no es simplemente Pio XII el nazismo etcétera es mucho más con el cual veremos eh, cómo se desarrolla este pontificado clave, que prepara el Concilio Vaticano II. Eh, el autor más citado en el Concilio Vaticano II es Pío XII. Eso es interesante saberlo porque a veces se piensa, bueno, todo empezó con el Concilio Vaticano II. No, con el Concilio Vaticano II empiezan cosas nuevas, hay una nueva sensibilidad pero basado en la tradición y muy en particular en el pontificado de Pío XII, que es un pontificado realmente moderno, con lo cual veremos en la eh, cuarta conferencia el Concilio Vaticano II y los dos pontificados más relacionados con este eh, hecho que es el más importante hecho eclesial de la historia del siglo XX, que son los pontificados de Juan XXIII, el beato Juan XXIII. Eh, Juan Pablo II quiso unir en la misma beatificación a Pío IX y a Juan XXIII. Con Juan XXIII todo el mundo estaba contentísimo y nadie criticó. Con Pío IX había algunas críticas, con lo cual uniéndolo creo que hizo una eh, jugada de comunicación muy buena y muy positiva. Juan XXIII y Pablo VI. Eh, la inmensa mayoría de ustedes ni siquiera había nacido en el pontificado de Pablo VI. Alguno puede ser que sí y lo recordarán eh, y es fundamental. También es un pontificado es un pontífice muy mal eh, comprendido que ha tenido que sufrir mucho, y veremos toda la crisis postconciliar, que es así la hemos vivido y en, algunos, en algún sentido la seguimos eh, viviendo, con todo lo positivo que trajo el Concilio Vaticano II, que es el 90% de cosas, fueron tremendamente positivas. Y terminaremos con Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es un, pro, eh, un proyecto demasiado ambicioso, vamos a ver qué podemos hacer. Y ya entramos directamente en tema. Eh, en los años 70, que era eh, una década de fuerte predominio cultural del marxismo, el marxismo que asimismo se llama marxismo científico o materialismo científico, eh, se había dicho que en el siglo XXI ya no habría religión. La religión era un fenómeno del pasado, el materialismo científico eh, ocuparía todo el campo de la cultura contemporánea. Pasaron casi 40 años de la década del 70 y creo que eh, los hechos han desmentido esta profecía del marxismo. Más bien todo lo contrario, lo que ha desaparecido en cierto sentido, no completamente, pero en cierto sentido, ha desaparecido el marxismo científico y en cambio tenemos religión por todos lados, ¿m? quizá por demasiados lados. Es decir, eh, hay una presencia de la religión muy positiva. Pero también hay mucho eh, espiritismo, magia, todo tipo de sectas, movimientos orientalistas, eh, religión que cada uno se hace a su medida, uno va al supermercado de lo sobrenatural y va agarrando lo que más le gusta, la reencarnación, la resurrección, la Trinidad, la meditación trascendental y hace algo a su medida. ¿Mm? Eh, bien, esto por un lado manifiesta que el hombre es un ser religioso por naturaleza y es... Algo muy positivo. Y por otro lado también manifiesta que el relativismo, que es quizá el elemento más característico de la cultura actual, eh, también se manifiesta en el ámbito religioso. Si uno dice que hay solo una religión verdadera, lo pueden casi meter en la cárcel. Por eh, autoritario, eh, fundamentalista, que no respeta la libertad de los demás, etc. Bien, pero a mí lo que me gustaba eh, subrayar es que la religión es un fenómeno clave en el mundo contemporáneo y en la historia de la humanidad. Eh, y es importante también subrayar cuál es el espacio público que tiene que tener la religión. Eh, quizá el hilo conductor de todas estas conferencias, porque ha sido el hilo conductor de las relaciones entre los romanos pontífices y el mundo contemporáneo, es establecer qué papel tiene que desempeñar la religión, y más en concreto la religión católica y la Iglesia católica, en la plaza pública, en la sociedad. El cristianismo tiene una serie de posiciones tomadas sobre este asunto, que es un asunto tremendamente actual. Yo no sé si siguen más o menos las polémicas que se van dando en los distintos países del mundo. Hace poco la, comunión, la Unión Europea obligó, no lo van a respetar, gracias a Dios, a Italia a quitar los crucifijos de las aulas, de los juzgados, etc., porque una madre musulmana dijo que eso iba en contra de la libertad religiosa. Y bueno, Italia está buscando argumentos para decir que no, que no, no lo van a quitar. Pero es un tema que está muy eh, candente. En España ya han quitado prácticamente todos los crucifijos o cualquier manifestación eh, pública de la eh, religión considerando que es algo propio de la conciencia, algo del mundo privado. Eh, bien, decía, el cristianismo tiene una posición tomada. Eh, en la antigüedad, antes de la llegada del cristianismo, vamos a llegar inmediatamente al siglo XIX, no se preocupen, religión y política estaban totalmente identificadas. Es decir, uno, eh, si recuerda lo que estudió en el colegio de las culturas eh, del antiguo Oriente, en Babilonia, en Asiria, en el mismo Egipto, poder político y poder religioso residían en la misma persona. Y era lo mismo ser súbdito de un imperio que ser fiel de una determinada religión, que eran las religiones locales. Bien, con la llegada del cristianismo, esto cambia radicalmente. El cristianismo en este sentido ha sido, no solo en este sentido, pero en concreto en el tema que estamos hablando, revolucionario, porque eh, ha establecido el dualismo, dualismo, o sea, establecer que hay cosas que pertenecen a Dios y cosas que pertenecen al ámbito de la sociedad, del Estado, de lo político, de lo temporal. Dicho con otras palabras, palabras del mismo Jesucristo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eh, sabiendo que el César no es Dios, cosa que se pensaba antes que sí lo era. En concreto en el Imperio Romano, por tradiciones orientales, se divinizaba la figura del emperador. Con lo cual esto es un primer elemento importante a tener en cuenta. Hay que distinguir entre lo del César y lo de Dios, pero distinguir no significa oponer o separar radicalmente, porque Dios tiene muchas cosas que decirle al César y césar tiene una serie de derechos que en definitiva fueron también dados u otorgados por dios. y a su vez en el ámbito antropológico eh, el cristianismo también realiza una revolución porque establece que el fin último del hombre la felicidad total no la da la sociedad no la da la polis la polis la ciudad griega eh, sino que la felicidad última sobrepasa el ámbito de este mundo, no tenemos una patria definitiva aquí en la Tierra, tenemos una patria definitiva en el cielo, en lo trascendente, en lo sobrenatural. Por lo tanto, el Estado y la sociedad tienen que organizarse para dar una felicidad temporal a todos los hombres y las mujeres, a todos los ciudadanos, pero sin pretender dar la felicidad eterna, que eso no le corresponde ni al Estado ni a ningún organismo social salvo a la Iglesia, para quienes seamos católicos. Con lo cual, el ámbito de la política se relativiza, se relativiza. Es algo muy importante la política, es algo muy importante el Estado, pero el Estado no me da la salvación eterna, el Estado no me salva de nada. Eh, no me salva de nada sobrenaturalmente, me puede salvar humanamente, si está bien administrado. Eh, bien, por lo tanto, se relativiza el Estado. Estas dos estas Dos elementos creo que son muy importantes. Dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios y saber que eh, la sociedad tiene un fin temporal, muy bueno y absolutamente necesario, pero que no coincide con el fin último del hombre. Ahora, esto que está tan claro en el magisterio de la Iglesia y en la misma escritura, a lo largo de los siglos no se ha vivido con la misma claridad con la que se encontraba directamente en el Evangelio. Porque eh, en la historia de la humanidad van pasando las distintas generaciones y vamos complicando cosas que eran bastante más sencillas. Entonces, hay como dos posiciones extremas eh, que niegan todo lo que acabo de decir dentro del mundo cristiano, dentro del mundo occidental. Voy a hablar fundamentalmente del mundo occidental. Una eh, posible enfermedad del dualismo cristiano sería lo que yo llamo clericalismo: clericalismo es eh, aquellos que niegan que haya distinción entre política y religión, entre lo de Dios y lo del César, entre el orden natural y el orden sobrenatural. Dicen que eh, una vez que Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre, ya lo natural ha perdido todo valor y todo tiene que ser elevado al orden sobrenatural. Y por lo tanto, el mismo poder político depende del poder espiritual. Y quienes tienen que organizar la sociedad tiene que ser fundamentalmente el Papa y la jerarquía eclesiástica. Bien, esta posición es extrema y a lo largo de los siglos se fue dando con muchos matices, con más intensidad o con menos intensidad. Y es algo muy parecido a lo que sucede en las sociedades islámicas. Allí eh, no hay ninguna distinción y por lo tanto poder político y poder espiritual es el mismo. Ya digo, todo esto es susceptible de muchos matices. Eh, la otra posición extrema sería el laicismo. El laicismo no solo afirma que hay que distinguir, sino que hay que separar radicalmente la religión del ámbito público y condenan a la religión a la conciencia privada, a la conciencia individual, a la vida intrafamiliar, a las sacristías. Pero no puede tener la religión ninguna manifestación pública. Eh, porque la vida pública tiene que ser una vida laica, pero laica se entiende como neutra y neutra se entiende como agnóstica o a veces como atea. Bien, esa es una posición también extrema que a lo largo de los siglos se fue viviendo, sobre todo en los últimos siglos, con más o menos intensidad. Eh, los dos elementos que subrayé al principio. Distinción de orden natural y sobrenatural, y el, el valor intrínseco de la persona humana que tiene un fin sobrenatural, podrían resumirse con otra, otra, otro concepto, que es el concepto de laicidad, la sana laicidad. Ya después pasamos a hechos concretos, no se preocupen, todo esto es muy teórico, pero hay que enmarcar todo lo que voy a decir. La sana laicidad, que es uno de los elementos más presentes en el. Magisterio de Benedicto XVI eh, reconoce que el Estado y la sociedad tienen una cierta autonomía, pero el Estado y la sociedad tienen que reconocer el elemento religioso como un factor real, como un elemento social que tiene que tener una dimensión pública. Y por lo tanto, eh, sería una intolerancia o un fundamentalismo. Por un lado, pretender que el Estado me obligue a mí a ir a misa los domingos, no le corresponde al Estado decirme eso, pero por otro lado, pretender que el Estado desconozca o ignore por completo la dimensión religiosa, que es una de las dimensiones fundamentales de la persona humana. ¿Sí? Eso es más o menos para encuadrar este eh, todo lo que voy a decir a continuación. Eh, falta una sola palabrita por explicar. Eh, que sería la palabra secularización, que fue quizá el concepto más repetido el año pasado y que está tremendamente ligado a todo lo que acabamos de explicar. Eh, la secularización para mí tiene dos sentidos. Eh, un primer sentido sería eh, el negar la presencia de Dios en este mundo y afirmar la autonomía absoluta del hombre. Siempre digo en estas conferencias del hombre y de la mujer, pero no voy a repetir siempre. Eh, sería la afirmación de la autonomía absoluta de lo temporal. Eh, tradicionalmente en la cultura occidental Dios ocupaba el lugar más importante, era el punto de referencia absoluto. Para orientarnos en esta vida tenemos que tener puntos de referencia. Si perdemos el punto de referencia, nos perdemos existencialmente. Una vez que Dios desaparece del horizonte cultural, eh, las generaciones humanas lo que han hecho fue absolutizar elementos relativos, siempre humanos. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, las ideologías que hemos visto el año pasado, pero que estarán en continuo diálogo con los papas de este siglo. La ilustración que absolutiza la razón, el romanticismo que absolutiza los sentimientos, el liberalismo que absolutiza la libertad, el nacionalismo que absolutiza la identidad cultural, el marxismo que absolutiza la economía, el positivismo que absolutiza la ciencia o la tecnología. Elementos todos estos muy importantes, centrales en la existencia humana, muy positivos, pero cuando los absolutizamos, Pueden convertirse en auténticos demonios, como lo ha demostrado la historia. Yo acabo de leer, para ir diciendo cosas nuevas respecto al año pasado, eh, volví a leer un ensayo fantástico de Louis, que se llaman Los cuatro amores, donde habla eh, del eh, afecto, de la amistad, del eros, amor sexual, y de la caridad. Y entonces, refiriéndose a los tres primeros amores, dice que son muy buenos los tres, pero cuando uno absolutiza eh, esos amores, se convierten en auténticos demonios que impiden una relación normal con las demás personas. Lo importante es saber relativizar lo relativo. Decíamos que hoy la enfermedad principal de la cultura contemporánea es el relativismo, pero eso no nos tiene que llevar a negar que la inmensa mayoría de las cosas son relativas, lo único absoluto es Dios. Bien, entonces, esto sería la secularización entendida en sentido fuerte, eh, tratar de pasar de un teocentrismo a un antropocentrismo. Y esta secularización, que se ve todos los días, la vemos en la calle, en los medios de comunicación, etc., de esta secularización en sentido fuerte, tendrán una gran conciencia todos los papas, del siglo XIX y del siglo XX, en particular los papas del siglo XIX, porque el liberalismo eh, se lanzó a una lucha bastante frontal contra la Iglesia Católica. Y hay una segunda versión de la secularización, que es positiva, que es cristiana, que es la que denominábamos laicidad, o que también a veces la llamo desclericalización, es decir, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Durante los siglos XIX y XX, en el magisterio de la Iglesia y en la vida de las sociedades, se fue clarificando cada vez mejor el papel que tiene el Estado y la Iglesia. Y la Iglesia fue conquistando un ámbito de autonomía, de independencia, que antes no tenía y por lo tanto eh, esta toma de conciencia de la autonomía de la iglesia de la autonomía relativa de lo temporal de que frente a eh, si hay que si hay que echar o no echar a la presidenta del banco central el cardenal Bergoglio puede opinar personalmente pero no es que los católicos tengamos que seguir la opinión de él en esta cosa tan coyuntural sino que es algo tremendamente opinable bien esta conciencia que todos tenemos a nadie se le ocurriría preguntarle al párroco qué hay que opinar sobre Marcó del Pont, cada uno que opine lo que le parezca. Bien, esto es una conquista de los tiempos contemporáneos y es una cosa tremendamente positiva. Por lo tanto, la secularización tiene dos caras: una muy negativa, la absolutización del hombre, y una muy positiva, la sana laicidad, la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Está claro? Esto era lo más arduo, diría, de todas las cinco conferencias, con lo cual ya hemos superado ampliamente el escollo. Entonces, eh, para entender el pontificado de Benedicto XV, Primera Guerra Mundial, hay que ver todo el siglo XIX. Lo veremos muy rápidamente. Eh, hay, eh, me parece, tres figuras claves, tres, tres pontificados claves en el siglo XIX, que son los del Pío VII. Los de, el de Pío IX, que decía el más largo de la historia, y el de León XIII. Pío VII es el Papa de la Revolución Francesa, o mejor dicho, de los segundos años de la Revolución Francesa, cuando estalla la Revolución, el Papa es Pío VI. Los revolucionarios van a Roma, lo toman prisionero, lo estaban llevando hacia Francia y morirá en prisión. Y es interesante ver eh, cómo reacciona tanto Pío VI como Pío VII frente a la furia anticlerical de muchos revolucionarios. Reacciona con inmensa caridad y esto es algo muy eh, fantástico de ver, como todos los papas en general a lo largo de la historia, hay algunas excepciones, han sido gente muy buena, pero en el siglo XIX y XX en particular hemos tenido papas realmente santos o que han estado a, al nivel que uno espera que esté un papa. Me atrevería a decir que sobre todo durante el siglo XX, sin ninguna excepción. Eh, bien, entonces Pío VI morirá, eh, lo pone por escrito, perdonando a todos los que lo, le hicieron daño, nada menos que al Papa, que lo toman prisionero, se lo quieren llevar a Francia, y muere eh, cuando eh, estaba yendo hacia París. Y Pío VII, que en definitiva triunfa después de la Revolución Francesa eh, de Napoleón, cuando el, la familia Bonaparte era una mala palabra en toda Europa, hacía unos años era, abría todas las puertas. Después pasó a ser la persona más odiada del mundo occidental. Nadie quería saber nada de la familia Bonaparte. A dónde se fueron a vivir los Bonaparte a Roma. Si uno, si alguna de ustedes o alguno de ustedes estuvo en Roma, eh, está allí el monumentísimo que es eh, el Monumento a Vittorio Emanuele, eh, donde termina la Vía del Corso, Piazza Venezia. Entonces, si uno da la, la espalda al monumentísimo, ahí se abre la Vía del Corso. El primer edificio a la izquierda, arriba, tiene un águila y dice Bonaparte. Y uno dice: ¿Y esto qué tiene que ver? Porque allí vivió la mamá de Bonaparte y los hermanos que no estaban presos, etcétera, acogidos por el Papa. Y son anécdotas sea qué lindo, bueno, son anécdotas que manifiestan la grandeza y la calidad cristiana de los, eh, de los romanos pontífices y de los fieles en general. Bien, entonces, eh, en la Revolución Francesa y en las siguientes revoluciones que sucedieron a la Revolución Francesa, eh, hay que saber distinguir una serie de elementos. Eh, la trilogía revolucionaria, como bien saben, es libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. Yo creo que ninguno de los que estamos acá en esta sala está en contra de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y si alguno estuviera en contra, muy mal, porque son valores tremendamente humanos y profundamente cristianos. La revolución francesa se dio en Francia, no se dio en Irán o en Nigeria, se dio en, el en uno de los países más cristianos de la tierra, con más tradición cristiana, es la hija primogénita de la Iglesia, no se podría haber dado en, una, en un país que no tuviera estas raíces cristianas. Decía eh, tanto Romano Guardini, un gran filósofo de la primera mitad del siglo XX, como Chesterton, decía que eh, estas ideas son ideas cristianas. Chesterton dice, son ideas cristianas que se han vuelto locas. Se han vuelto locas porque le falta el contexto. Fuera del contexto no se entienden y quizás fueron absolutizadas. O. Guardini dice que el gran, la gran mentira o el gran fraude de la modernidad es vivir de ideas cristianas sin decir que son cristianas. Bien, por lo tanto, eh, la crítica a la Revolución Francesa no está en criticar la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino en haber entendido estos tres grandes valores como valores absolutos como valores que eh, se tienen que contraponer a la existencia de Dios. Recono eh, recordamos como en la misma Notre Dame de París, en la catedral, eh, se entroniza a la diosa Razón, que era una actriz de no muy buena fama. Eh, bien, entonces esto manifiesta eh, una serie de prejuicios eh, ant anticlericales en el mal sentido de la palabra, anticristianos, cerrados a la trascendencia que nada tenían que ver con la libertad la igualdad y la fraternidad eh, por, otro lado, por otro lado hay que reconocer que en ese momento la iglesia estaba plenamente la iglesia en cuanto a institución histórica estaba plenamente eh, unida al poder político a través de lo que se llamaba la alianza entre el trono y el altar esto no solo en francia sino en general en casi todos los países europeos no olvidemos que los reyes de España se llaman los reyes católicos, los reyes de Francia el rey cristianísimo, el emperador de Austria su majestad apostólica, eh, etc. Con lo cual ahí evidentemente hay una serie de unión que pudo haber traído muy buenos frutos, también muchas confusiones, también un cierto sometimiento de la Iglesia respecto al poder político, utilizándola como instrumento de poder. Pero era muy difícil distinguir ámbitos y por lo tanto muchos revolucionarios, queriendo acabar con la monarquía absoluta y queriendo hacer una revolución de tipo político y económico, se encontraron con una institución eclesiástica plenamente incorporada al antiguo régimen, con lo cual algunos consideraron que también había que acabar con la iglesia, porque acabar con la monarquía absoluta era acabar con la iglesia. Volvemos al tema del clericalismo, confusiones del orden natural y del orden sobrenatural, que hoy entendemos mucho mejor, pero que a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, no era tan fácil de entender. ¿Esto está más o menos claro? Cuando se calmen las aguas, muchísimos valores de la Revolución Francesa serán incorporados a, eh, muchos, eh, eh, a muchas corrientes culturales cristianas y al mismo magisterio de la Iglesia porque no hay ninguna incompatibilidad, sino más bien todo lo contrario, esos tres grandes valores surgen de una antropología o de una visión cristiana de la vida. Ya citaremos una encíclica de León XIII, donde habla de estos tres valores, que los une en una misma frase y los aplica a la Iglesia y a Jesucristo. Bien, entonces, la Iglesia durante todo el siglo XIX... Eh, es una iglesia que se siente acosada frente a las nuevas ideologías profundamente secularizadoras, que niegan la visión trascendente de la vida, que quieren eh, negar todo papel público de la iglesia, que en algunas épocas de la Revolución Francesa, porque todo va pasando por épocas, eh, los sacerdotes que se mantienen fieles a Roma son encarcelados, son perseguidos son condenados a la guillotina o al exilio. Eh, hay muchos mártires de la Revolución Francesa que fueron canonizados, sobre todo por Juan Pablo II. Yo no sé si vieron la película o la obra de teatro Diálogo de Carmelitas, toda una comunidad de carmelitas que es llevada a la guillotina. Es realmente una película fantástica. Es de Gertrude von Lefort, es el, el primer... La primera redacción del texto y después fue cambiada o adecuada por eh, Bernanos, ¿sí? si mal no recuerdo. Eh, bien, entonces, pero no es solo la Revolución Francesa, serán muchas otras revoluciones en los años 20, 30 en Europa y en América. ¿Sí? Ahora me voy a referir un poquito a América. Porque uno piensa, bueno, el liberalismo, el, el, los problemas de la Iglesia en Europa en el siglo XIX, eh, los mismos problemas, o quizá. Eh, peores problemas los tuvo la iglesia en América Latina, eh, pero con una virulencia impresionante. Eh, vamos a poner ejemplos concretos. De tal manera que el magisterio de los papas, fundamentalmente de Gregorio XVI y Pío IX, es un magisterio eh, que está muy a la defensiva de... Eh, establecer cuáles son las verdades de la fe cristiana y sobre todo es un magisterio condenatorio de los errores de la modernidad. Eh, a uno le llama la atención ahora el lenguaje que utilizan esos documentos y uno se asusta, pero también si uno lee los discursos de los políticos de esa época, el lenguaje es exactamente el mismo, de tal manera que simplemente ahora hay un cambio de sensibilidad. Eh, pero no es que los papas fueran unas personas tremendamente mandonas y fundamentalistas, fundamentalistas no lo eran, mandonas sí, pero mandonas como también todos los demás, todos los que tenían el poder político en el siglo XIX, tenían una gran eh, conciencia de lo que implicaba tener el poder y por lo tanto hacían afirmaciones muy fuertes. Eh, lo que hay que subrayar de estos documentos del Magisterio, es que eh, condenan en bloque estas nuevas ideas de la modernidad porque consideran que el fundamento de las nuevas ideas y de las nuevas instituciones es un fundamento equivocado. Y este fundamento es la autonomía absoluta del hombre. Gregorio XVI, por ejemplo, hay una encíclica que se llama Mirari Vos, eh, que es la primera condenación al liberalismo que lo identifica con el naturalismo. Y en definitiva dice que eh, lo que es incompatible con la fe cristiana es establecer esa autonomía absoluta de lo natural. Lo natural tiene una autonomía relativa, pero siempre hay que hacer referencia a Dios. Con lo cual, todo lo que digan los liberales en el siglo XIX, eh, aunque si sacamos frases de los liberales son perfectamente compatibles con la fe cristiana, Todas las instituciones creadas por los liberales en el siglo XIX y después por los socialistas y marxistas son vistas siempre en relación con el fundamento equivocado. Y por lo tanto se condena todo, se condena el fundamento y las instituciones que son consecuencia de ese fundamento. Por lo tanto, hay un documento eh, emblemático que es el sílabus. El sílabus syllabus significa abecedario, silabario, que es un documento del de Papa Pío IX, donde condena todos los errores de la modernidad. Son 80 proposiciones, donde dice simplemente, quien afirme que es bueno que la Iglesia esté separada del Estado, anatemasit, sea anatematizado, es un hereje. Quien diga que el Papa no tiene que tener poder temporal, anatemasit. Y una serie de cosas. La inmensa mayoría, perfectamente comprensibles, quien afirme que Dios no existe, que la materia es eh, eterna, eh, autocreadora, etc., anatemasit, eso lo entendemos perfectamente. Las aplicaciones político-institucionales, ahora nos cuesta un poquito más entenderlas. Pero entonces, todo eso, todas esas condenas de Pío IX, están condenadas no en sí mismas, esas instituciones, las instituciones que hoy conocemos como republicanas, democráticas, las libertades aplicadas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, que son valores importantísimos, no están condenadas en sí mismas, sino como consecuencia de la afirmación de la autonomía absoluta del hombre, como consecuencia del mecanismo cultural que ha querido suplantar a Dios por algo meramente humano meramente temporal. ¿Se entiende? Bien, entonces decía sí, la Revolución Francesa que causó eh, cientos o miles de mártires, pero en América Latina tenemos eh, unas historias tremendas, no en Argentina. Uno a veces piensa, ah, los, los, la generación del 80, la generación del 80, yo lo tengo un gran respeto, tenían un proyecto de país, quizás fueron los únicos que tuvieron un gran proyecto de país y lo llevaron a cabo con sus limitaciones. Uno dice el centenario, que bien estábamos en el centenario, que bien estaban algunos en el centenario, otros no estaban tan bien, pero evidentemente era un país que estaba en camino de ser un gran país. Hoy en el bicentenario hay también cosas muy positivas. Yo en general soy optimista por naturaleza y otras cosas que son bastante lamentables. Bien, pero la generación del 80 es una generación fundamentalmente liberal, positivista, masónica, eh, con excepciones. ¿no? Tenemos a un Nicolás Avellaneda, que fue ministro de Educación de Sarmiento, eso es interesantísimo, porque la gran obra de Sarmiento, nadie va a negar la gran obra de Sarmiento, en gran parte la hizo Nicolás Avellaneda, que era un católico ferviente. No sé si ferviente, era un buen católico. Bien, digo con excepciones, es un, un eh, toda una época, en cierto sentido, anticlerical, pero tremendamente moderada. El único grave problema que hemos tenido fue con la ley de educación 1420, que el nuncio protestó, hubo una serie de problemas que ahora no es el caso relatar y fue expulsado del país y durante 12 años no tuvimos nuncio. Pero fuera de eso, siguió habiendo educación católica, no en los colegios con educación pública a partir de la ley 1420, por lo menos no en el horario, pero sí se podía tener fuera del horario y no ha habido una actitud. Eh, ideológica radical, cosa que ha pasado en la inmensa mayoría de los países de América Latina. Yo les hablaba del sílabus. El sílabus, que es esta condena global de la modernidad, es ocasionada no por la revolución francesa o por revoluciones liberales de Europa, sino por la reforma en México. El famoso Benito Juárez, eh, que eh, era un liberal, ex seminarista, eh, que hace una revolución, no solo Benito Juárez, una serie de personajes, muchos de ellos eh, intelectuales, y que eh, llevan a cabo una serie de reformas, por eso se llaman las leyes de reforma, con una guerra civil, con miles de muertos, también con mártires, en donde eh, hacen que México deje de ser un país católico, al menos oficialmente. Es un país no laico, sino laicista. ¿Mm? hasta antes de ayer. O sea, el, el, me acuerdo, como, hubo, como aquí hubo bastantes problemas últimamente entre el gobierno, el gobierno anterior del de presidente Kirchner y la Santa Sede, no se pudo celebrar por todo lo alto los 150 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y la Santa Sede. En cambio yo vivía en Roma en esa época me invitaron a una celebración impresionante por los 15 años de relaciones entre México y la Santa Sede. Llevan 15 años de relaciones. Durante todo el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX no hubo relaciones oficiales entre la Santa Sede y el país quizá más católico del mundo, como es México, por lo menos el más católico de América Latina. Es eh, una dicotomía total entre el poder político, masónico, anticlerical, materialista, etc., y la inmensa mayoría de la gente, fervientemente católica y guadalupana. Dice que el 90% de los, de los mexicanos son católicos y el 100% son guadalupanos. Bien, entonces, para hacer un resumen, después la cosa iría mucho peor en el siglo XX con la Revolución Mexicana, pero en la reforma del siglo XIX es verdaderamente tremendo. Yo simplemente les voy a leer eh, el conjunto de leyes que se establecieron durante la época de Benito Juárez, que además fueron incorporadas a la Constitución. Decía separación de Estado e Iglesia, libertad de cultos, tolerancia de todas las confesiones, abolición de todos los días festivos de la Iglesia, eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas. Eh, Enseñanza de una moral laica a confesional. Realización de actos religiosos solo en recintos cerrados. Reglamentación del horario detañido de las campanas. Construcción de iglesias solo con la autorización de la autoridad civil. Prohibición de beneficiar con legados testamentarios a la iglesia. Prohibición para la iglesia de adquirir bienes mobiliarios e inmobiliarios. La iglesia se quedó sin un peso. La prohibición... Eh, de recaudar contribuciones y de pedir limosnas, prohibición de las congregaciones religiosas, fueron anuladas todas las congregaciones religiosas, de los conventos y de las cofradías, abolición del juramento religioso, institución del matrimonio como mero contrato civil, secularización de los cementerios e institución del registro civil. Bien, eso es un resumen de lo que hicieron las leyes de la reforma, que han seguido vigentes hasta la revolución, hasta la constitución de 1917, para eh, promulgar una constitución infinitamente peor que esta. ¿Eh? En serio, es, es tremendo. Bien. Eh, por lo tanto, Pionono, eh, uno puede decir, Pionono tendría que haber distinguido más entre la, las instituciones republicanas y el fundamento equivocado. Digo, sí, hubiera sido fantástico que distinguiera más, pero frente a eh, estos hechos era muy difícil tener la cabeza fría y prefirió una condena clara, sin matices, ya después vendrían los matices. Lo mismo pasó en eh, Guatemala, exactamente igual, eh, con la diferencia que la constitución, eh, que es una copia de la mexicana, dura hasta 1944, cuando se instala un gobierno marxista. ¿sí? Y hoy no en vano, Guatemala es el país que tiene más evangélicos de toda América Latina. Dicen que están por llegar a la mitad y tiene escasísimo clero porque cerraron los seminarios, etc. Eh, Colombia. Eh, Colombia, que es un país tremendamente católico, profundamente católico, eh, en donde ha habido siempre una lucha entre conservadores y liberales. Eh, y los liberales por primera vez... En la historia de América Latina establecen la separación de Iglesia-Estado en 1853, el año de nuestra Constitución, que en nuestra Constitución se defiende, se dice que el, el Estado sostendrá el culto católico, en Colombia lo separan radicalmente, y el presidente, eh, que es el presidente Mosquera de esa época, dice, distingue entre los verdaderos discípulos de Cristo y los sectarios del romanismo. La secta romana es una secta político-religiosa, instrumento de los tiranos para gobernar en nombre de Dios a todo el mundo. Bien, y dice que los que defienden los derechos de la jerarquía, etc., dice, les invita a salir del país para que descubran que el Papa no tiene autoridad temporal fuera de Roma. Sería una mengua admitirla aquí, en Colombia, como lo desean los conservadores idólatras para degollarnos a nombre del sumo pontífice. Bien, aquí en Venezuela, ya para terminar, eh, esta visión de América Latina, no tan linda como lo tiene América Latina, el continente de la esperanza, lo sigue siendo y lo es, y el siglo XX es mucho mejor que el siglo XIX en lo que respecta a relaciones iglesia y Estado. Eh, un presidente, Guzmán Blanco, que se hacía llamar a sí mismo el ilustre americano, eh, se peleó con el arzobispo de Caracas, lo echó y pidió a Roma que lo destituyera, Roma dijo que no podía destituirlo, le pide que renuncie el arzobispo, el arzobispo no renuncia, están varios años sin arzobispo de Caracas, y entonces dice en un mensaje al, al Parlamento, al Congreso, Guzmán Blanco, dice en cuanto, eh, en cuanto a mí desde 1873, cuando fue el problema con el arzobispo, en la más solemne ocasión de mi vida asumí a plena conciencia toda la responsabilidad de mis profundas convicciones. Venezuela no tiene para resolver esta dificultad clerical que hacemos con el arzobispo de Caracas y con Roma, sino uno de dos extremos. O abdica de su soberanía y acepta al arzobispo, tal como lo quiere imponer Roma, y deja convertir la patria en una sacristía extranjera, o asumiendo los legítimos derechos de soberano, levantándose a la altura de su nacional dignidad y correspondiendo a la ilustración del siglo. Y a su propia regeneración desconoce leal y valerosamente las usurpaciones de la curia e instituye su iglesia esencialmente venezolana. Lo que está diciendo es vamos a crear una iglesia cismática reglamentada conforme a los principios y prácticas de la religión primitiva de Jesús, ¿Mm? o sea una religión nueva que va a inventar este señor llamado Guzmán Blanco. ¿Mm? Se ve que la pobre Venezuela ya tiene experiencias complicadas en el siglo XIX. Bien, eh, entonces, son elementos muy extremos, muy extremos que se daban, también se dieron en España, en Portugal, en Francia, en, eh, en Italia. En Italia tenemos toda la unificación italiana, que está hecha en contra de los estados pontificios, el Papa pierde el poder temporal, en ese momento se consideraba que era una cosa tremenda la pérdida del poder temporal, con los años hemos visto que fue algo providencial, pero el ataque era furibundo, de tal manera que la reacción de Pío IX es muy fuerte, sin matices y tajante. Entonces hay que leer estos documentos a la luz del contexto en que fueron escritos y ver cómo los papas que vinieron después siguieron condenando ese fundamento equivocado de todas estas instituciones. Pero calmadas las aguas pudieron distinguir. Dijeron, bueno, algunas cosas que decían los liberales no estaban tan mal. Por ejemplo, que el Estado no tendrá derecho a tener registro civil. Es evidente que tiene derecho. Antes lo llevaban los párrocos, porque el Estado lo tenga. Y en los cementerios no podremos enterrar a todos, también a gente no católica. Parece que sí, que no es una herejía. En ese momento se consideraba como un ataque frontal porque junto con eso estaban encarcelando o matando a los obispos a los curas y a las monjas y a los laicos no podían manifestar públicamente su fe. Por eso digo que ahora se pueden distinguir mucho más. Eh, podemos hacer acá un, una breve pausa para ver cómo León XIII eh, cambia un poquito de actitud porque la época había cambiado y reconoce una serie de valores en las nuevas instituciones para ya adentrarnos en Benedicto XV.